Vamos, todavía hay tiempo. Vamos, sí, vamos. Ponete la super poderosa, vámonos. Con Gina, no. Vámonos, pey. Dijo que no, está listo, mira. Tiene frío, dijo. No, es que ahí andaba también. Bien sequita, anda, va a creer. Bien sequita, anda, dice que andaba ahí en eso también. Ah, sí, parranda, 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 porque no fue. Se le ha metido el río, dice la chiquilla, pero un poco, dice. A ver, Daisy, ¿qué tanto llegó el río de cerca? ¿Qué tanto llegó de cerca? Pero solo en el patio, va. Ahí la traemos más tarde. Por atrás se te metió. Mira, a ver. Chiquilín, ¿y no te asustaste? No, porque es algo acostumbrado. Es que mira, cuando llueve se nos mete así sin saliva de un solo. Sin andar preguntando. Ajá, pero cuando está lloviendo poquito nos pregunta. Ah, ok. Ahí sí hasta vos le echas saliva. Hasta la estela incluye ahí. Qué telita de verdad, no sintió. ¿El qué? El agua, hija. Mira, bien dormido estaba. Nos fuimos a ver allá abajo. Por la calle, aquí por la calle. Mira la estela ya, un poquito había mojado. Ay, yo tengo un gran sueño. ¡Pum! Se acostó a dormir otra vez. O sea que fueron solo por ir a chismear a ver qué había en la calle. Ajá. Pero fue como a las 7. Ah, no, ya era tarde. Ahora nosotros andábamos ya. A mí ayer me dijeron, pero... Sí, vamos, ya, Dios. Hola, se cayó. Ay, esto, chucho. No, adiós. Cali, no, te quería tirar la Angie. Vaya. Pero mira, la chiquilla no quería tirar al hoyo así, va, y venía acercándose haciendo vos. ¡Pum! Ya se fue así un solo. Se va para el hoyo. Bien, vos fuiste, pero... No te fijaste, pues, solo que no te moviste por donde iba. Huela esta calle, acá, jodida. Uy, la viera cómo está inundado todo eso ahí. La quebrada del Garrobo también está inundada. Bueno, todo eso para abajo está feo. Allá en el Maguey. El Maguey no hemos pasado, pero sí está calcito el río, bastante grande. Pero el Maguey, no, hasta el Maguey no lo subimos. Allá por el potrero donde nosotros vivíamos antes. ¿Del Maguey? Ahora está la casa del Maguey, donde vivimos. Ajá, ajá. Pero antes, donde vivíamos, antes. Ajá, ahí se metió todo. Ah. Pero de las quebradas, pa, no de otra cosa, sino que del río. Es que ha crecido grande. Pero dice mi tía que de primera echó una creciente. Que caiga. Cayó, mire. Qué horrible está aquí. En el hoyo que está ahí por la casa, digo, para entrar. Por la salida. Todo aquí para allá empacado. Ah, por ahí van a estar yendo. Una gran zanja. Por razón, los carros están andando por paso. Esa calle está igualita a la siguiente. ¿Cómo? Bien poblada de piedras y yo pelo. Huepuchita. O sea que se van a ir allá y van a salir aquí por la Manuela, quizás. Ajá. Aquí porque también aquí está feo. Por eso la zanja de medio. Ah, ¿crees que por esto fue que no sacó el carro, pues? Ya es donde iba, va. Chiquita zanja. Aquí fue que parece que Julio fue el que iba manejando. No, claro, pero no estaba tan hondo como ahorita. Nosotros a ver quién iba manejando, pero se fue ahí después sacando. Sí, pura peña. ¿Por qué no sacan el carro? ¿Por qué no saca la tacomita? Sí, allá nada, pero estaba subiendo un chor. Ajá, estaba atrás. Y yo ya di la noticia que él no andaba ahí, no tenía valor. No, pero es que no se ven, pero... Hey,
Tortillas, que no te voy a mandar al agua. Tortillas. Le vamos a sacar el carro si quiere, así levantadita. El problema es que no le dejan entre todos. Y todavía lo vamos a pasar de la quebrada al carro. También, ya tiene fuerza. Sí, hombre. También bebido. No, y te pasamos tres trailers. Pasamos, sí, de verdad. No, es que en medio del gran ahí de siempre. Está feya la cosa, va. ¿No la asustó el río en la mañana? Ay, mire, ¿a qué hora habrá bajado la creciente usted? No sintieron, como la una. Cuando sea así, deje don Mauricio viciando ahí. Cuando ya vaya, que le va a avisar rápido. Hoy si la... Barra, hoy sí la regamos porque no la pudimos grabar. No, como fue en la noche. No, como era la noche. Sí. No, pero ya entró otra. Pero tiene que entrar. Sí, otra. Va a bajar otra, ya, Lotito. Pero el señor sabe lo que hace. Sí, porque si fuera en el día. Igualita la cara que hizo. Ay, tipo Lipe. Igual que vos hablas de este hilo. Bueno, vemos. Feliz día. Ahí llegan a tomar chocolatito caliente en la sede. Si tiene paja, porque no sabes si nos van a tener. ¡Tú es qué jurón el que les quedó! ¿Sabes cómo que parece? Como la peña partida del Pital. ¿Cuál? ¿Este? ¿Este hoyo? Es a zanja, digo. ¡Hue, puchica! ¿Se te va completa, cala? Ese sí es un gran hoyo. Han de haber dado vuelta, no de razón. ¡Huela! Lo bueno es que para la sede se pasa. ¡Huepuchica! No, es que entonces allá en la presa, ey, eso creció grandísimo. ¡Huela! Y ahí pues no sigue escarbando porque está la peña. No, pero es que este es el sangre del agua potable. El del agua potable, ¿eh? Uy. Está feo aquí. ¡Pichito! ¡Huela! Por razón no está bien tan. Pero tiene una gran ventaja que se meten en la calle de 4K ya. Ajá, y salen allá abajo. ¡Oh, es puchita! Un carro que no pasa. No, no pasa. No, hombre, ¿cómo va a pasar un carro? Pajito, es algo pajito. ¡Uy! Uy, el sacudo suyo ahí pasa. La G. ¿Sabes cuál pasa? Bien levantada la G. El de Henry, ese sí pasa. Dejando todo el bumper. Dejando todo el bumper, pero pasa. Si a ti no, ¿cómo va a pasar? Buenas días, tío. Buenos días. Yo digo que si ahora todos se hubieran ido para su casa, no hubieran llevado el carro de él, hubieran alquilado la sede. Ajá, eso. Pobre Telín, y si intentamos con el carro de Henry a ver si pasa o lo podemos probar. Probemos, o el tuyo, o el tuyo. No, el mío no. Oye, Henry. Uy, ya saben, dije, amanece. ¿Cómo va a pasar? Las motos sí pasan, pues. No lo manejan las cuadris. Las motos sí pasan, pues. Tu cuadri sí pasa aquí. Ah, sí, aquí pasé en la mañana yo. Y en la mañana fue peor, fíjate, porque... Mire, Chepe. Deja de ser Chepe. Venga, Chepe. Venga, pues. No tiene valor de pasar. Uy, uy. Armando, ando. Se lo vendo, los pichas, se lo vendo. Chepe. Mira, será que tira. El nuevo va a el carretón. Buscando a Armando, anda Chepe. Buscando a Armando. Buscando a Armando. Aquí está Armando. Aquí está un hombre. Eso, Chepe. Eso, Chepe. Hay algo, Chepe. La Chepe, ¿cómo ha cambiado? No me va a creer, pero Pupusa los trae. Se parece a un camarón. ¿Cómo? Y no por viejo, por pelón. Ay, chiclín. Tal vez por pelón, por viejo no. Vaya, por pelón. Fíjate que usted es mala influencia, viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este viejo Acevedo, ayer como a las 2 que yo estaba en la casa, andaba ahí por el basurero. Estaba a la puerta con usted. ¿Cómo a qué hora era? ¿Cómo que era? Ah, haciendo lo mismo que yo estaba haciendo.
ya se aburrió, se fue para la sede. Y llego yo y me dice, no, pero me dice, ustedes están bien aburridos hoy viendo películas, mejor le voy. Ratito pongo la camioneta para que la usen. Ah, no, bro. Pero o sea que el sol andaba ahí. ¿No? Divirtiéndonos. Vamos aquí por el Edén al río. No, mejor esperemos que crezca más, va. Sí. Y ahorita vamos a ver el destrozo que nos hizo allá. Ya lo vimos de allá abajo, a la presa. Y llevamos neumáticos, no. Ah, ahorita sería el punto de llevarlo de verdad. Está lista para la aventura de neumáticos, chiquillos. Ah, no, me voy a tener propios dos, no, hombre. Vos haces trampa. ¿Qué más con eso? Sí, trampa. Permiso, permiso, permiso. Ya le vino. Permiso, den permiso, que no estope mucho allá. Para acá, métalo. Ah, pues pasamos nosotros. Pase rápido. Pase, pase. Pasen, pasen. Vamos. Ahí anda, pues. Sí, ahí anda. Porque ayer iba a ver el torneo domingo. Lo suspendieron por esto. Ah, okay. Y él vino. Ah, y él vino por eso. Ah. Es cierto, chiquillo. Que ahí anda el pelón. Fíjate bien este pelón. Cabeza de lompo. Ay, no sé, obviamente. Ya la vamos en la troca ahí. Cuando le damos la troca, porque sí. Y no, ahí estaba al frente. No, para que ahí como yo no conozco la troca. ¿Él estaba ahí o la troca? No, él iba a pasar. Ah. Sí, pero ahí andaba divorciado. Ah, bueno. Andamos divorciados. No, pues ahora iba a ir. ¿Pero por un día venía o qué? Por dos. ¿Por dos venía? Venía solo por el torneo venía. Ah, y lo suspendieron. Pues la regó un poquito. Cama, yo pensé que me había invitado a Wilma.